Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro que seguro os gustará. Alta magia por Eliphas Levi, un compendio de magia, cábala y espiritismo que es todo un referente para muchos. Como siempre, os haré una breve descripción de nuestro personaje antes de enseñaros el libro. Sin más, comencemos. Para hablar de nuestro personaje, debemos viajar al París del siglo XIX. Durante ese periodo, numerosos acontecimientos se dieron lugar en Francia, tales como 2 de enero de 1810. Napoleón Bonaparte se casa con María Luisa de Austria en una fastuosa ceremonia en el Palacio de las Tullerías. Esta unión contribuiría a consolidar alianzas políticas en Europa durante el apogeo del Imperio Napoleónico. 19 de marzo de 1810. Napoleón crea el Reino de Westfalia, un estado satélite del Imperio francés, y nombra a su hermano, Jerónimo Bonaparte, como rey. Esta acción fue parte del proceso de expansión de Napoleón en Europa. 3 de abril de 1810. Se funda la Escuela de Bellas Artes en París. Esta institución se convertiría en un centro importante para la formación de artistas y arquitectos. 6 de agosto de 1810. Se completó la construcción del puente de Austerlitz sobre el río Sena. Este puente, nombrado en honor a la batalla de Austerlitz, es uno de los puentes históricos más antiguos de París y sigue en uso hoy en día. 8 de diciembre de 1810. Napoleón ordena la anexión de los Países Bajos al Imperio francés, creando el departamento del Bajo Rin. Esto fue parte de los esfuerzos de Napoleón para consolidar su dominio sobre Europa. 31 de diciembre de 1810. Se estrena en París la ópera La Italiana en Argel, de Gioachino Rossini, en el Teatro Italiano de París. En ese mismo año, nacería en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, Eliphas Levi, cuyo nombre real era Alphonse Louis Constant. Fue un destacado esoterista, poeta y escritor francés del siglo XIX. Nació el 8 de febrero de 1810 en el seno de una familia humilde. Inicialmente, Levi tenía la intención de seguir una carrera eclesiástica en la Iglesia Católica y en 1832 ingresó en el Seminario de Saint-Sulpice de París. Sin embargo, abandonó la vida religiosa poco antes de ser ordenado sacerdote y decidió explorar otros caminos. Después de dejar el seminario, Levi se adentró en el mundo del ocultismo y la magia ceremonial. A la edad de 40 años, comenzó a difundir sus conocimientos y a escribir sobre temas relacionados con la magia, la cábala, los estudios alquímicos y el ocultismo. Sus obras tuvieron un gran impacto en el mundo esotérico y atrajeron la atención de numerosos seguidores y estudiosos. Levi se hizo conocido por su enfoque filosófico y simbólico de la magia y creía en la existencia de un conocimiento oculto y espiritual que estaba al alcance de aquellos que estuvieran dispuestos a buscarlo. Argumentaba que la magia no era simplemente una serie de trucos o rituales, sino una disciplina espiritual profunda que podía conducir a la iluminación y al conocimiento de los misterios universales. A lo largo de su vida, Levi escribió más de 20 libros sobre magia, la cábala, estudios alquímicos y ocultismo.
Algunas de sus obras más destacadas incluyen El dogma y ritual de la alta magia, El gran secreto o El ocultismo revelado. Además de su trabajo como escritor, Leavitt también fue una figura influyente en el ámbito masónico de su época. Sin embargo, se distanció de la masonería al considerar que los significados originales de sus símbolos y rituales se habían perdido. Él creía en la tolerancia hacia todas las creencias y dejó la masonería en busca de una espiritualidad más auténtica. La vida personal de Leavitt estuvo marcada por algunas dificultades, incluyendo problemas financieros y desafíos en sus relaciones matrimoniales. Contrajo matrimonio con Marie Noémie Candiot en 1846, pero el matrimonio fue anulado en 1865. Tuvieron varios hijos, pero ninguno de ellos llegó a la edad adulta. Eliphas Leavitt falleció el 31 de mayo de 1875 a la edad de 65 años. Su legado perdura como uno de los grandes pensadores y escritores en el campo del ocultismo y de la magia. Y ahora vayamos con el libro de esta semana. El libro de esta semana se llama Alta Magia, o también conocido como Dogma Cabalístico y Mágico, Ritual de la Magia Ceremonial, o La Clavícula y el Grimorio. Consta de 313 páginas, es de la editorial Humanitas, es de tapa dura, y la encuadernación es la colección que lleva tantos años produciendo esta editorial en terciopelo con unas bonitas letras doradas. Es una obra clásica en el campo de la magia, el ocultismo y la espiritualidad. Escrito originalmente en el siglo XIX, este libro se ha convertido en un referente en la tradición esotérica occidental. A lo largo de sus páginas, Leavitt explora una amplia gama de temas relacionados con la magia, la filosofía oculta y la espiritualidad. La obra se divide en dos partes fundamentales. Dogma de la alta magia. En esta sección, Leavitt aborda los conceptos filosóficos y teológicos relacionados con la magia y la espiritualidad. Discute temas como la naturaleza de Dios, el mundo espiritual, los símbolos mágicos y la relación entre el hombre y la divinidad. Leavitt argumenta que la magia es una ciencia sagrada que busca la unión con lo divino. La segunda parte de este libro es Ritual de la Alta Magia. En esta parte del libro, el autor describe prácticas mágicas y rituales que buscan invocar y controlar fuerzas espirituales. Detalla rituales de evocación, círculos mágicos y otros elementos relacionados con la práctica mágica. El estilo de escritura de Eliphas Leavitt es a menudo poético y simbólico, lo que hace que su obra sea profunda y enigmática. Alta Magia es considerado un texto seminal en la tradición esotérica occidental y ha influido en generaciones de estudiosos, magos y ocultistas. El libro todavía es fácil de conseguir en librerías convencionales, pero si no fuese así, por favor, mandadme un mensaje y vemos la forma de que lo podáis adquirir. Sin más, espero que el vídeo de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscribiros, dale a la campanita y compartir mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de La Noche de los Libros, el sábado en La Noche del Lobo y en mi nueva sección, La Noche del Lobo Inteligencia Artificial. Gracias y hasta pronto.